Hola familia, bienvenidos. Bueno, me veréis algunos vídeos con el mismo look, pero es que voy a aprovechar a grabaros. Y hoy os quería traer los favoritos. No he hecho favoritos ni de enero, ni de febrero, ni de marzo, porque como más o menos ha sido lo mismo, entonces creo que lo que voy a hacer es cada 3 meses, pues voy a subir los favoritos, para que no se repita tanto, ¿vale? Pues nada, este mes es muy... Bueno, estos 3 meses ha sido bastante sencillito lo que he utilizado y os lo voy a enseñar. En primer lugar, para mano, o sea, para... Sí, manos y uñas. De esmaltes he utilizado la mayoría de las gamas de Flormar. Sabéis que Flormar me encanta, ¿vale? Entonces, he utilizado mucho el IT03, que es este de aquí, que lleva estas chispitas en blanco. Este le he utilizado muchísimo. A ver si lo podéis ver así mejor. He utilizado este. He utilizado el IT02, que es lo mismo, pero con chispitas en... O sea, es negro con chispitas en blanco. ¿Vale? Y he utilizado muchísimo el 300... Este es el 392, que es estos brillos espectaculares. Para ponerlo pues encima de... Por ejemplo, yo aquí lo llevo, no sé si lo veréis bien. Yo aquí lo llevo puesto encima del verde. Vale, pues estos son los que he utilizado más, los de Flormar, ¿vale? Para las manos, sabéis que yo soy una loca de las cremas de manos. Y he estado utilizando, esta ya es la segunda, de la marca L'Occitane, ¿vale? Esperar que quitaré esto. He estado utilizando esta cremita de manos que me súper encanta, me súper encanta. Me hidrata muchísimo, hace un olorcillo espectacular. Enseguida se funde, no te deja las manos pegajosas, que es lo que yo no soporto en una crema de manos. Y no descarto de comprarme más, ¿vale? Estas las compré en una promoción que había, me costaron 5 euros cada una. Y os digo que esta ya es la segunda. Y bueno, caduca a los 12 meses y lleva 30 mililitros. O sea, genial. Y os digo que me encanta y me deja las manos como a mí me gustan. Esto me va genial. Vale, pues de manos ya hemos terminado. Otra cosita que os quería enseñar, que nunca lo saco, pero que para mí es esencial y me encanta, es la bruma de almohada de Rituals. Es esta de aquí. Yo utilizo la Jean. Deciros que no sé si es ya efecto placebo o lo que sea, pero cuando yo me la echo en la almohada, vaporizo así un poquito la almohada cuando estoy o nerviosa o que me cuesta coger el sueño, no sé, me relaja bastante, ¿vale? No es que me duerma, pero sí que me relaja y cuando la termine, vale, va por aquí, claro que se pone muy poquito, y no todos los días, evidentemente, pues sí que la voy a volver a comprar. Bueno, esta me la regalaron. Para pelo. Bueno, pues para pelo os voy a enseñar las dos gamas que estoy utilizando y que estoy súper contenta con lo que me aportan en el pelo. Es de la marca Ausi, el champú. A mí me gusta mucho cómo me hidrata el pelo. Yo lo tengo súper, súper seco. Me encanta cómo me lo deja. Aquí ya lo pone que es para pelo seco. Me gusta mucho y voy a repetir siempre. Y luego con el acondicionador. También. A mí me deja un pelo súper suave. Y muy suelto, muy hidratado, me encanta. Y otra gama de la que descubrí un poquito después y también me está gustando mucho y sí que voy a volver a repetir. Puede que compre más de esta segunda gama porque, bueno, me deja el pelo más o menos igual y es un poco más económica. Es la de Salon Hits, ¿vale? El oro líquido. Bueno, pues este es el champú. También me lava súper bien el pelo, me hace la espumita que a mí me gusta, tiene un olor espectacular también, como estas que tienen un olor súper bueno. Bueno, pues esta igual, me deja el pelo súper, súper, súper hidratado, nutrido, no tengo que pedirle más. Y bueno, y luego el acondicionador, pues lo mismo, me deja el pelo súper suelto, súper sedoso. Voy a repetir. Siempre creo que ya he encontrado las dos gamas que me han salvado a mí el pelo. Y luego, bueno, pues la mascarilla de oro líquido. Lo mismo, me deja el pelo espectacularmente precioso. A mí me encanta y no creo que vaya a buscar otras cosas más porque ya he encontrado lo que realmente a mi pelo le gusta y
y bueno, tiene que salir algo que digan ¡oh! Porque ya os digo que a mí esto, si no lo habéis probado, probarlo, porque me está encantando. Más cositas, de un poquito de maquillaje y tal, pues bueno, he utilizado muchísimo el primer de Catrice, este que todas conocéis. ¿Veis cómo lo llevo? Porque con un poquito ya es suficiente. A mí me deja genial la piel. Minimiza mucho los poritos. Y me deja la piel como más estiradita, más preparada para ponerle el maquillaje. Y bueno, no lo cambio por ninguno, ¿eh? Cuando se me termine, volveré a comprar otro porque estoy súper contenta. Y precio-calidad a mí me ha encantado. Luego otra cosa, de labiales he utilizado estos casi 3 meses bastantes labiales. Pero los que más he utilizado ha sido este de Wet n Wild, que ese es el Sugar Plum Fairy. Es este de aquí. Este lo he utilizado muchísimo. Es este colorcito de aquí. Os voy a hacer el swatch, pero supongo que ya todas lo conocéis. Es este de aquí tan bonito. Vale, pues este lo he utilizado un montón. Este invierno lo he utilizado muchísimo. Y luego he utilizado de Flormar, del Passionate Dots Lipstick, el número, el PO24. Lo pone aquí, PO24. Es de esta gama que salió de los topitos, así toda flamenca ella. Y es este de aquí. Mirad. Es este de aquí tan alucinante. A mí me vuelve loca este color. Es súper cubriente, mirad qué bonito. Es súper cubriente, me dura un montón. Huelen genial. Y ya os digo que son de los dos que más he estado utilizando este invierno. He utilizado más, pero los que siempre he ido tirando han sido de estos dos. De maquillaje, pues... Ah, no, mirad. De... ¿Esto qué es? No. De maquillaje. Maquillaje. Siempre os acaba la Photo Finish, ¿vale? Que es la que yo utilizo. Hasta que he descubierto, entonces he ido variando, pero me he quedado más con esta. La Whipped Cream Fondant de Max Factor. Es esta de aquí. A mí me ha encantado, me encanta. Mirad ya cómo la llevo. A mí me deja la piel de seda, que yo digo. Es crema, pero cuando toca la piel se transforma como en polvo. Me deja la piel súper bonita y cuando se termine yo voy a ir a por más. Ahora ya no de cara al invierno, porque, ay, perdonad, de cara al verano, porque yo utilizo más BB Creams, pero yo utilizo la Soft Honey, la número 77, y deciros que a mí me encanta, y para el invierno que viene pues voy a por más, porque me ha gustado muchísimo, muchísimo. Más cosas de delineador. Bueno, pues he estado utilizando el gel liner de Essence, que a mí me va bien. Mirad también ya cómo está. Está ya el pobre ya apuradito. Me va bien, me aguanta mucho. Mirad que yo no soy fan de la marca Essence, pero esto sí, esto me funciona, me gusta mucho. Y bueno, no dudaría en volverlo a comprar porque me gusta y a mí en mis ojos me dura, pues es lo que me interesa. Como polvo compacto, pues he estado utilizando de la marca Etnia, ¿vale? He estado utilizando el Skin Compact Power, el 02. Que desde que he descubierto la marca Etnia, no solo para jabones, o sea, para geles, sino para maquillaje, tienen cosas preciosas y me encanta. Bueno, es este de aquí. A ver si lo veis bien así. Este de aquí es súper suave, súper sedoso. Mira, es este de aquí. A mí me deja la piel muy aterciopelada.
me la deja muy aterciopelada. ¿Verdad? Aquí. No me deja sensación de... ¿Sabéis que a veces cuando os ponéis algún polvo compacto te deja la cara como que llevas polvo? Se marca más el poro, ¿vale? Porque se mete dentro. Esta ni para nada y lleva 10 gramos. Me ha gustado mucho. En el vídeo donde lo compré, os digo el precio, no me acuerdo, pero no es nada caro. Y yo voy a seguir con él. Bueno, tengo para tiempo todavía, pero no descarto en volverlo a comprar más. Más cositas. Como máscara he estado utilizando algunas que ya veréis en productos terminados o ya habéis visto. Pero como son máscaras que ni fu ni fa, lo que sí que he utilizado mucho es la base volumen premáscara, esta de aquí de Kiko, que es esta de aquí que lleva como unas siliconas en blanco, ¿vale? Bueno, pues la he estado utilizando y la verdad es que me ha gustado mucho y me ha solucionado el tener una máscara que ni fu ni fa y la hace, pues, oh, ¿sabéis? O sea que para ir sacándome esas máscaras que son más malillas, me ha ido de lujo, de lujo, de lujo. Otra cosita que he utilizado es el... Había utilizado, que ya lo puse en el último Productos Terminados, el serum de Avon, que me regaló Adela Kitty y que me fue genial. Y ahora estoy con este, que bueno, que ya está también en las últimas, el Perfect Dead de Kiko. ¿Vale? Yo lo utilizo por la mañana y por la noche, o sea, yo lo utilizo dos veces al día. Y bueno, me deja la piel muy luminosa, me gusta más el otro, el de Avon, pero este me deja la piel, tiene como unas partículas, no es que brille, pero me deja la piel muy luminosa y preparadita para el maquillaje. Entonces, bueno, yo me lo compré de oferta, creo que me costó 4 euros y hoy estoy contenta, la verdad es que estoy muy contenta con él. Por la noche, bueno, pues por la noche he ido probando cremitas, pero bueno, la principal de todas es esta, la Kenpo. Pronto tendréis un vídeo con todos los productos Kenpo que hay en el mercado y espectacular. La cremita que he estado utilizando, he estado probando muchas muestras, sabéis que a mí me gusta ir probando muestras y comentaros qué tal van. Y luego he estado probando de Bavaria, que ya está también en las últimas. Es esta crema facial hidratante por la mañana de veneno de serpiente. Bueno, deciros que va con este dispensador, que huele genial. Me entró en una cajita, tengo otra que me volvió a entrar en otra cajita. Y a mí me ha ido genial, me ha súper hidratado la piel. Lleva 50 mililitros, o sea que tiene tela para terminarse. Y lo que no pone que tenga factor de protección. Entonces ya está, ya se está terminando y ya empezaré con las cremitas que tengo, que sí que tienen factor de protección. Pero mal por mí. Pero bueno, en invierno tampoco me pongo mucha... Y si veo que es un día soleado, como por ejemplo hoy, pues me pongo una cremita de protección solar y encima pues me hubiera puesto esto. Pues perfecto. Otra de las cositas que me ha encantado, que desde diciembre lo tengo, que me lo regaló mi hijo, es el tónico de agua de rosas de Alquimia. Esto es la leche en tónicos. Huele genial. No huele a rosas, porque yo el olor de rosas me carga bastante. Tiene un olor, no sé, fresco. Tiene perfume, como un perfume, pero no es el de decir, guau, huele a rosas. No, porque os digo que si no a mí me molestaría mucho. Pero, bueno, qué genial, que me encanta. Y otra de las cositas que os quería enseñar, a ver un momentito que os lo enseño. Es el... de Skin Food. Es el corrector. Mirad, lo tengo aquí. Lo tengo aquí porque me dio esta muestra, que me dio un montón, Yunae, y me encanta. Yo lo llevo puesto, pues mirar, ahora son la 1:20 del mediodía. Voy a haceros un zoom para que veáis. ¿Veis? Que no me marca ninguna arruguita,
eso es lo que yo busco en un corrector, que no me marque las arruguitas. Y ahora tengo, que también me trajo Yunai, aquí, el de Kryolan, este, ¿vale? Tengo este de Kryolan, todavía no lo he probado, también me han hablado muy bien de él, y es el salmón, ¿eh? Es el salmón de Kryolan. Yo, si queréis un día, mirad, es este de aquí, porque a ella no le va bien, le va mejor el de Skin Food. Yo, si queréis un día, pues me pongo en una ojera uno y en otro y miramos a ver la diferencia que hay. Pero bueno, en un principio yo esté todos los días. Y nada más, familia, creo que no tengo nada más que enseñaros de lo que he estado utilizando estos 3 meses. Bueno, a ver, he utilizado más cosas, lógicamente, pero de lo que he utilizado más a menudo han sido estas cositas. Espero que os haya gustado. Si queréis que lo haga cada mes, me lo decís. Y si veis que durante 3 meses, yo creo que casi mejor, porque claro, en un mes yo repito y en el otro, entonces siempre sería lo mismo, se aburriría bastante, ¿no? Ver siempre lo mismo. Pero nada, me lo dejáis vosotras y vosotros en comentarios. A ver, antes que se me olvide, un besito a Perú, a todos mis seguidores y seguidoras de Perú, y en especial a Marco, que es un amigo mío entrañable. Marco, un besito para tu hija, un besito para tus nietas, que está allí en Perú. Y bueno, nosotros nos conocemos de hace tiempo, luego le dije que tenía canal, y bueno, ya pues ya me siguen también, y así tienen más noticias frescas de aquí de Barcelona. Y nada, familia, que os quiero a todo el mundo, me quiera o no me quieran. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo. Hasta luego, chao.